We are in the tides, looking at unit 14B. This is the Rio. See, coming in. This is at the end of the building, right next to the exit. You see, this is kitchen, then secondary room, then the living area, then the master bedroom, then the interior closet. So let us start off with the wood. You see, it's good wood. So old, but it's, I don't know if it's real wood or not. Let me see. Yeah, it's real wood. It's thick. Okay. Go into the kitchen, and we see in the kitchen, and it's the old kitchen design with the dome. And the dome has something that needs to be corrected there, but okay, el domo. Realmente no hay mucho espacio para dejar aquí, pero acá, that's a corner unit. Y ahora es el piso, cómo se encuentra el piso. Entonces ahora miremos, pum. Los cabinets están buenos, son oscuros, de buena calidad me parece, nuevos, igual que el refrigerador, que es un Frigidaire, amplio espacio, está apagado, y ahí se ve la nevera, okay. Seguimos con los countertops, uno que es de granito. De granito. Y esto es, yo no sé qué son, puntados como de, son transparentes, no sé si sean plásticos o qué. Bueno, ya es el sifón, es muy bueno, bastante amplio la coseja, aunque no debería tener un, algo que lo divida, pero bueno, que se hace. Microondas y estufa. ¿Está bien la estufa? Y un horno separado. Está como bueno. Está bueno. Está bueno. Entonces la cocina está buena, lo que pasa es que está cerrada. Pero bueno, ahí veremos cómo se arregla. Salimos de aquí, seguimos a la izquierda y llegamos al primero, que es esto a la izquierda, es un closet de linos, bastante amplio, ¿lo verás? Bastante amplio. Vamos al baño auxiliar, miramos bien, ya reformamos todo esto, también esto es de granito, esto es muy chévere. Agua bien, cosita para donde poner sus cosas, espejo. Esto también es de plástico, de momento. Esta cosa me parece plástico. Y también tazos, pequeños tazos dentro de la ducha, que tiene un tub acá. El inodoro está bien, está muy bueno. Entonces está bueno, ok, listo. Sigamos al siguiente cuarto, que es el cuarto auxiliar. Como verás, las ventanas están súper altas. Yo no sé por qué será ese cuento. Y el closet. No, pues el closet está decente. El closet está decente. Pensé que iba a ser más pequeño, pero no está decente. Cuestión de ir para arriba, no se ve nada aquí, se ve. Es algo. Perfecto. Ok. Sigamos a la sala comedor. Aquí será la sala, aquí se pondrá el sofá. Como ves, ahí están los cables del
del cable, y la vista que vas a tener del apartamento sería hacia allá, mirando, pues, si estás en esa parte. Si sales por la puerta, que las puertas sí son, parece que son de seguridad, aquí no hay nada más. Verás que hay amplio espacio para sentarse aquí y como mirar el sector. Eso sí, obviamente estás viendo a tus vecinos por todos lados. Pero no creo que sea tan gran problema. Eso sí, vas a recibir todo el sol de la tarde. Sí, ponle la firma. Sigamos. Vuelvo y salgo. Una última vista de la ciudad desde la puerta. Vamos a ver el Crown. Okay. Sigamos a la alcoba principal. Alcoba principal. Es un poco más grande que la otra alcoba, sí. No tiene luz. Ni siquiera tiene dónde poner luz arriba. Ni ventilador. Entonces, no sé. Habría que instalar eso también. Las paredes son ahí como, son sólidas. Voy a mostrarte el closet del alcoba principal. Eso sí, le hace como falta trabajarle al closet de acá. O sea que no hay mucho, no hay por dónde esconder nada o guardar nada. Pero está en el 14º piso, no está en el cuarto como habíamos pensado. Aquí está el baño principal. Verás los tiles. Son como buenos. Es así como te gustan, todos pequeños. Este también tiene vista a la ciudad. Viene para allá. Y mirando. Sigamos. Está la ducha. Miramos la ducha, los grifos, y un pet massage, cuesta $5. Está un poco sucio acá adentro, pero eso se arregla con una punta. Y una cosita aquí, rompíamos el espejo de acá. Ya, este es el apartamento 14B de Tides. ¿Okay? Chao.